Hola, amiguitas, bienvenidas. Espero que se encuentren muy bien y que pasen una muy feliz Navidad. Hoy vamos a continuar con nuestra blusa. Esta es la parte 2. Y vamos a cerrar nuestro canesú. Y vamos a crecerla y hacerle manguitas. Muchas gracias por estar aquí. Y felicidades a las chicas que ganaron el, el sorteo. Ya entregué un premio y entregaré el, los otros dos. Espero que pueda contactarlas. Muchísimas gracias a todas. Empezamos. Bien amigas, aquí cerré mi vuelta y vamos a empezar subiendo con tres cadenitas y dentro de la V vamos a poner cinco pilares para empezar esta vuelta y hacer ahí mismo nuestro primer bucle. Comenzamos. Haciendo el cierre de nuestro popcorn, ajusto mis tres cadenitas, y vamos a poner el punto bajo aquí en la cadena 2. Todo esto va a ser popcorn, ya tenemos todas las uves, no hay cambio para nada aquí, solo los popcorn. Esta sería ya mi vuelta 2 de las cuatro que vamos a hacer. Una, dos, tres y la cuatro. Y así vamos repitiendo. Tengo dos bolitas con este color y aquí tengo tres. Entonces me faltaría hacer dos vueltas más para hacer las bolitas. Dos y tres cadenas. Y nuevamente aquí pongo mis cinco pilares. Esta la dejamos en espera. Y bueno, vamos a ver si me animo a ir haciendo las dos a la vez o una la quedo como una capita. Si lo hacen con una lanita bebé, por ejemplo, o brisa, se hacen una capita preciosa. No olviden ajustar muy bien para que la bolita se haga bonita. Punto bajo. Y ahí nos quedamos trabajando con esto. Aquí vamos a cerrar y vuelta siguiente. Vamos a hacer los los los, los estos. Si ¿Sí ven aquí ya tenemos dos bolitas. Y nosotros viéramos dónde vamos a trabajar los tres pilares, serían en esta y en esta, que son estos dos centrales. Fíjense muy bien en eso, amigas. Y súper fácil la van a ir ustedes haciendo, ok. Bueno, dejamos en espera nuestra pieza. Y nos vamos a ir con la otra. Que ya la tengo avanzada. Pues aquí está mi lo del comienzo. Ahí está. Y aquí si chocamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El separador está acá. Esta es la manga. Así. Ok. Nosotros en la que les acabo de mostrar, estamos con las dos bolitas. Dos dos, dos bolitas. Ahorita, bueno, ya las estamos empezando. Aquí están. Dos bolitas. Sería aquí. Para hacer una bolita más, pues necesitamos esta vueltita de las V. Y van a ir los tres aquí, en estas centrales, tres y tres pilares. Y siguiente haríamos esto. Sobre el primer pilar, un pilar, tres cadenas, el bucle en esta V, bien adentro. El siguiente bucle en esta parte, para que queden bien adentro. Y el pilar acá, en este primer pilar de los tres. Si aquí quisieran seguir, de aquí yo ya voy a cambiar el color. Nos toca V. V que sería la vuelta 1. Aquí todavía no van los aumentos de esto. Entonces, pues nada. ¿Qué color le meten? ¿Cuál les gustaría? Aunque no quería este azul. No estoy muy segura todavía. Pero vamos a ver. Vamos a ver cómo resulta. Si no nos gusta, pues se lo quitamos. Creo que se lo vamos a dejar, pero. Vamos a ver. Me quiero ir donde. Corte el hilito, creo que lo dejé larguito para poder ver dónde, dónde me iba yo a conectar para no perderme. Eso sí es importante ir quedando por dónde está el hilito. Aquí está, creo. Sí, aquí está. Me lo dejé larguito para saber que ahí corte y aquí me voy a unir porque quiero ir quedando. Pues dónde va marcando, pero ya para el cierre pues ya les iré diciendo cómo es la cosa. Aquí nos vamos a quedar solo creciéndola un poquito más y lo mismo voy a empezar con puras Uves, tres cadenitas, una para separar y aquí mismo hacemos el pilar y tenemos U V. Y qué lindo es este color amigas, pero no hace justicia a la cámara. Lo que es lilas, morados. Eh, azules no ajustician su color tres cadenas y en el siguiente espacio pilar cadena y pilar tres cadenitas y ahora nos toca sobre el pilar que este es un aumento porque en la vuelta siguiente aquí por cada v vamos a hacer nuestro bucle aquí cerramos en la tercera nos deslizamos ahí mismo dentro y empezamos puros bucles mis amigas tres cadenitas y aquí de nuevo mi pilar, cadena y pilar así será toda la vuelta yo las voy a dejar mis amigas mañana yo voy a trabajar un poco tarde mañana las veo para que vean cómo avance ya con este color vamos a tener tres bolitas tres bolitas con este color ok mis amores ya he crecido tengo 3, 6, 9, 10. Hasta aquí, 10 bolitas. Me quedé en una de las bolitas del color rosita. Y les cuento: no quise crecer más mi pieza, todavía no me cubre totalmente el busto, pero si yo empiezo a crecer la más que baje, cuando yo trabaje mi manga, ponga no cadenitas, me va a quedar una abertura grande en la manga, alzo el brazo y se me va a ver de más, porque esto quedará muy abajo de lo que es. Eh, donde termina nuestro brazo, que es la axila o sisa. Entonces yo con esto ajusto el tamaño de mi manga y me queda perfecto. Entonces eso quiero que chequen, que no la crezcan tanto que les va a quedar demasiado abierto acá abajo. Aunque le hagan un poquito de mangas, luego la sisa queda como muy larga y se ve muy estorboso y es como gastar material innecesario. Bueno, ¿qué voy a hacer? Yo aquí hice mi muestra, me, me adelanté. Vamos a terminar en el momento que necesitemos que se lo pongan así en su bracito y no cierre totalmente, pero que no sea una cosa que le superjalen, no, 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 que les falte un poquitín, un poquitín, como para tres o cuatro aritos. No les recomiendo poner muchos más. De acuerdo, yo voy a poner tres aritos más aquí. Eso se hace en individual, ¿cómo? Terminamos, aquí en este caso yo estoy terminando con el color solferino, como dijimos que se llama, pero... Pues, bueno rosa porque parece rosa mexicana, pero dice solferino. Eh, bueno, cortamos. En este caso aquí tengo el hilito. Déjenme buscar dónde está la madeja, que acá tengo a mi madeja. Aquí yo terminé hasta acá, Mire, Ven que conforme vamos con los aumentos que están aquí, nuestros dos aumentos, eh, nos va aventando hacia acá, a medio cuerpo. Bueno, eso no importa. Aquí hacemos cadenita y cortamos tijera tijera. Ya la perdí. Vamos a tomar otra. ¿Dónde la he dejado yo? No lo sabo. <laughs> bueno, vamos a cortar un pedacito que lo vamos a disimular bien bonito por la parte de atrás. Ok, hice una cadenita extra. Ahí terminé. Posiblemente ustedes necesiten una vuelta más, que sería V y eh, los bucles. Aquí, en esta vuelta anterior, tengo los aumentos, que es la vuelta 3 y 4. Si fuéramos contando uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. ¿De acuerdo? Entonces, esto, amigas, esto que se ve aquí, que son los que marcamos desde el comienzo de nuestro trabajo. Los dos que van quedando centrales, los cuales cuando ponemos los tres pilares se van haciendo los aumentos del pilar, luego la V y etcétera. Así. Entonces, esos dos los tenemos que poner muy bien. Que uno sea para la manga y uno para el cuerpo. Porque se ve muy lindo cuando se ve la blusa de frente y se ve eso así, hacia nosotros. Uno para la manga y uno para el cuerpo. Uno para la manga y uno para el cuerpo. De este lado están aquí los dos, uno para el cuerpo y uno para la manga. De acuerdo, de este lado lo mismo. Aquí los tenemos, aquí se ven. Uno va a ser para la manga y uno para el cuerpo. Aquí están los otros dos, aquí están nuestros separadores marcando uno para el cuerpo y uno para la manga. Entonces, vamos a hacer las extensiones y ven, yo las tengo provisional, solo las quise hacer para que ustedes vieran eh, cómo yo lo hice y más bien medirme, la que me ajustara. Porque si yo necesito cuatro, pues le pondré un arquito más, un arito. Ahorita lo vamos a hacer juntas, miren, son tres arquitos. Es un pedacito de material. Este yo lo, puede, lo puedo ocupar para hacerlo uno en cada manguita o vuelvo a tomar la madeja, pero es lo que yo ocupé. Voy mientras a esconder todas estas hebritas. Es importante no tener ese estorbo para trabajar limpio. Y que nos motivemos. Porque luego tenemos un revoltijo, mis amigas. Igual ya perdí mi gancho de acero. Vamos a usar este. Lo creo que lo dejé allá abajo. No sé. No sabo. <laughs> Traigo el tejido por toda la casa. Bueno, vamos a hacer eso. No olviden darle un poquito de vapor. Es súper importante. Porque si la vaporizan, ustedes ya va a dar de sí. Y van a decir, ¡ay, está enorme! ¿Ok? Y si no, si les falta y sienten que les aprieta, con el vaporcito va a ajustar su tamañito. Entonces es importante darle vapor antes de cerrar nuestro proyecto. Yo aquí también anoche no avancé mucho, pero ya tengo la otra un poquito avanzadilla. Esta no se les olvide que nosotros la vamos a continuar. ¿Para qué? Para hacerla un poquito diferente con otra puntada abajo y otra manera de cerrarla. Aquí van nuestros aumentos, miren, aquí se ve. Entonces, esta no sé todavía cómo la combinaré, con qué colores y demás, pero estoy tan motivada con esas blusas que vamos a trabajar con ellas. ¡Ay! Acabo de ver mi gancho. Acabo de ver, acabo de ver mi gancho. Bueno, escondo los hilitos y ahorita venimos para hacer eso. Recuerden, si necesitan marcar, la marcan. Y si no, pues créanme que no hace falta. Pero sí ubiquen desde donde marcamos, ahí están nuestros separadores, son estos dos, 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 dos. Uno será para el cuerpo y el otro para la manga. Ok, quiere decir que de aquí vamos a tomar el otro que están aquí, los dos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí está uno, aquí está otro. Este será con este para la manga, de aquí para acá. Ahí va a quedar. Y este queda para el cuerpo, para acá. Así estamos. ¿Listas? Si nos conectáramos de aquí, hay como una cosa aquí planita. Entonces queda una curva extraña, rara. Si yo me conecto acá, así como un pico. Entonces nos vamos a este. Y acá se queda perfecto. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver cómo nos resulta. Entonces escondamos todos los hilitos para venir a trabajar y dejemos limpio nuestra mesa. Listas, mis amigas, vamos a ubicar primeramente el hilo donde nosotros empezamos y contamos muy bien antes de esto, que es los aumentos, ahí está el separador, estos dos son de los que no se cuentan, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos que saber muy bien, estos son de acá, estos son los que están aquí en medio, tenemos que saber que esta es la manga, aquí pusimos 7, 6, 6 y 7, eso ubíquenlo primero. Los que más tengan frente y espalda, manga. Y manga para que no se me vayan a confundir. Ahora lo que vamos a hacer es el cierre. Vamos a poner así con los derechos. Y si necesitan marcador, lo utilizan. Y si no, pues así nada más. Yo lo hice con el ganchito de acero para que esta vuelta quede como más chiquita, más comprimida, mejorcito. No vaya a ser que me quede flojita. Porque cuando trabajemos la manga, al meter ahí sobre esos mismos aritos, que nos quede bonito, lindo, según yo. Pero igual, si lo quieren hacer con dos y medio, está. Perfecto, entonces vamos a comenzar. Vamos a hacer un nudito y si no hacemos un nudito nos conectamos directo. De las dos maneras funciona. Ubicamos los dos que son donde teníamos nuestros aumentos. Aquí ustedes los pueden ir viendo. Aquí están tres pilares, tres pilares. Aquí está donde nosotros hacíamos la bolita y el palito, bolita y palito. Bolita y pilar, popcorn y pilar. Entonces son estos dos. Ahí están marcados con el separador. Y vamos a usar el de acá, el que está hacia allá. El que está hacia adentro no se toca. Entonces, el que está de este lado, dejamos un poquitín que es el que vamos a esconder y primeramente vamos a hacer una cadenita y un punto bajo. Ahí vamos a hacerlo así para que se ajuste, se pierda y después disimularlo muy bien. Vamos a empezar a hacer los arquitos hacia la otra pieza de aumentos, así, hacia allá. Yo ocupé tres arcos recuerdan cómo los hicimos en el cuello pues eso es lo que vamos a hacer aquí en la manga vamos a comenzar con una cadenita dos cadenitas que sería mi separación desde este popcorn hacia allá una tercera cadena donde trabajaremos y subiremos con tres cadenitas vamos a al azar contamos la tercera cadena y ahí nos vamos a clavar para hacer un pilar y ya tengo mi primer aro vamos a hacer dos de separación una tercera donde vamos a trabajar subo con tres Lazo, cuento 1, 2 y en la tercera hago un pilar. Y ahí yo ya tengo, amigas, mi segundo arco. Repetimos: una, dos de separación, una tercera para trabajar, tres cadenitas. Lazo, cuento 1, 2 y en el tercero hago mi pilar. Y hasta ahí termino porque yo hice solo tres arcos. Ustedes ya saben, pueden poner más si gustan, o menos, poner dos. Hago dos cadenitas que sería mi separación. Acomodo mi pieza para que sepamos dónde están. Aquí están mis dos, se ven enseguida porque tienen el pilar al ladito. Entonces voy a ponerlos así y voy a irme de este lado, como que la giro, y voy a ocupar el primero, porque recuerden que es el primero para adentro, hacia la manga. Ahí están mis dos, mis dos, mis dos, y entonces ocupo este primero. Conecto sobre este bucle, o, pon, o bolita. Con un punto bajo, ahí puedo hacer una cadenita extra y saco el hilo. Tengo tres arcos. ¿Dónde vamos a trabajar? Alrededor del cuerpo, pero también nos dio espacio a la manga. Ustedes van a hacer esto de los dos lados, se la van a medir. Chequense muy bien, no necesariamente es para que les cubra ya de una vez el pecho. Eso también para que no alargue esto, que no quede más abajo. Y ya después alzamos el brazo y, ups, se ve por aquí, de más. Nos vamos de este lado y vamos a hacer lo mismo. Vamos a conectar cuando giremos en el primero, este que tiene el pilar a un ladito. Y acá vamos a ocupar el primero de acá, este. Vamos con el pedacito de hilo y vamos a conectar sobre el bucle o popcorn. Y vamos a hacer primeramente la conexión, como ustedes acostumbren. Yo hago una cadena y un punto bajo, ajusto y ese es el que voy a perder. Hago dos, que sería mi separación. Una tercera donde voy a trabajar. Ay, amigas, que no sé qué pasó. Creo que <laughs> estaba yo grave y grave y creo que le puse pausa y déjenme. Voy a revisar. Capaz no grabé nada. Creo que sí grabé, amigas. <laughs> y si no, del otro lado hacemos lo que aquí. Vamos a conectar otra vez. Vamos a ocupar de estos dos. El que está de la, hacia la izquierda, el que quede sobre la manga. Conecto con cadena y punto bajo. Y ahí escondemos después el hilo. Dos para separar. Una tercera donde trabajaremos. Subo con tres. Y ahí en la tercera cadenita vamos a poner un pilar. Y ahí tenemos mi primer arco. Dos de separación. Volvemos a hacer una tercera. Tres para subir. Una, dos. Y en la tercera hago mi pilar. Y ya tendría yo mi, ter mi segundo arquito. Para el tercero separo con dos. Una tercer cadena tres para subir, que es un pilar, cuento uno, dos en el tercer espacio de cadena, hago mi pilar y tengo mis tres arcos, separo con dos cadenitas y acomodo y voy a girar mi pieza para encontrarme con el primer, primer, primer de estos que tiene el pilar a un ladito y voy a ocupar este, el primero, ¿ok? Entonces ahí voy a conectar. Con un punto bajo hago una cadenita extra, saco, ajusto y ya tenemos otra vez la sisa de este lado. Vamos a esconder los hilitos bien bonitos de los 1, 2, 3, 4 lados. Y ya regresamos para empezar a trabajar nuestra blusa. Nos vamos a ir ya con todo el cuerpo. Yo aquí pues voy a continuar con el color, este rosita, hasta que haga el completo de tres bolitas. Y empiezo, pues, si tengo por ahí algún otro color precioso que sea de cristal, pues lo ocuparé y si no con estos mismos que ya tiene mi, mi canesú hasta puedo tomar un solo tono y ya quedarme con ese para mi cuerpo. Ok, mis amigas, entonces regreso ya que esconda bien bonito mis hilitos. No se confíen de dejar poquitín porque después se les puede reventar y botar. Este lo subo por aquí y lo sigo escondiendo hasta que pueda yo. Le falta esconder los de este lado. Esto es una belleza, amigas. Belleza. Un poquito tardada, es verdad, porque son muchos buclecitos. Pero una vez que ustedes le agarren la onda, miren qué rápido, amigas. Creo que la empecé ayer, si no me equivoco. Voy a quitar todos los separadores. Ya no nos funciona. Ya tenemos nuestro cuellito. Yo en el cuellito, mmm, si ustedes se lo ponen, pueden ver que pueden hacerle sobrecargarito puntos bajos, aquí también puntos bajos o solamente pilares separando con unas cadenitas, pilares si es que les quedó muy escotado. Y si es solo para detallarlo, puntito bajo respetando todos los espacios, amiguitas, quiere decir que si están en el esto de separación, si hay dos cadenas aquí, dos puntos bajos o tres igual aquí en este espacio, tenemos pues sería como un pilar aquí. Entonces, aquí pueden poner un punto bajo uno en medio y uno acá. Ustedes tienen que irlo viendo que no, 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 vayan a ponerle aumentos. Voy a esconder el hilito con el que empecé. Ya no me funciona porque sí me funcionaba porque hay que ir checando por donde nosotros empezamos, sobre todo en los cambios de color, porque quería ir quedando siempre por el mismo espacio. No es que perjudique si ustedes se cambiaran, pero bueno, idea mía de siempre ir quedando por donde mis... Que las vueltecitas al cierre nos vamos cambiando vamos caminando pero bueno espero espero que no me las haga yo bolas por aquí lo voy a meter y regreso me lo escondo lo más lo más mejor que yo pueda. <laughs> lo más mejorcito que yo pueda se me sale los aroch lo, <laughs> lo mejor amiga Fíjense que me quedó hablando así como como tenga una papa en la boca, pero es por bien que me sacaron dos muelas, pues me pasaron a perjudicar, amigos. Me dejaron con un ceseo más feo, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? <laughs> ¿Qué le vamos a hacer? Ok, ok. En esta madeja estoy usando lo que es el hilo por dentro, para que me sea más fácil y no estar aventándola para allá y para acá y para allá y para acá. Pero me resulta que le perdí la cinturita. No sé por qué se la saqué, pero aquí lo voy a poner, este que dice verde, <laughs> para que no esté jalándome la, la, el hilito que viene por fuera, porque así por dentro es más fácil. Lo dejo ahí y ya, porque son muchas vueltas, vamos necesitando mucho, mucho y entonces tenemos que ir jalando, sobre todo cuando vamos con los bucles. Retomamos nuestro gancho 2.5 y vamos a empezar a trabajar. Ahora vamos a cerrar nuestras vueltas aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues facilísimo, amigas. Tenemos que observar nuestro trabajo. Y si nos damos cuenta, tenemos que hacer V, 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 dentro del arquito nos va a quedar V, puras, Vs, V. Aquí ya no vamos a trabajar sobre este pilarcito. Y aquí va a ser la última vez que vamos a trabajar sobre este pilar. Ya no lo vamos a hacer. Ya no lo vamos a hacer. Cada que nosotros estemos avanzando serán puras así. Ok, pero ahí está el pilar y lo vamos a ocupar. Entonces nos vamos aquí arriba, aquí entre el, las cadenitas que conectamos o el punto bajo y arriba del bucle o bolita. Y meto mi hilo y ahí voy a hacer mi primer V. Tres cadenas. Y ven que al jalar y vamos a esconder el hilo y demás, la primera cadena desaparece, pues suban con cuatro, más una de separación. Y aquí mismo mi pilarcito. Y ahí tengo mi primer V. Vamos a cerrar en la tercera. Cadenita. Ahora tres cadenitas de separación y vamos a poner nuestros arquitos hacia arriba. Como cuando trabajemos la manga, esos arquitos también vamos a ocuparlo para la manga, así que qué más da, pero depende de quedar hacia arriba. Esto, la bolita. Pilar, cadena y pilar. Tenemos tres aquí abajito del brazo. Tres de separación. Otra vez. Pilar, cadenita y pilar. Y lo volvemos a repetir, tres de separación. Y nos vamos a este último arquito, argolla, bolita, círculo, etc. <laughs> ok, ahí está. Las tres que pusimos bajo el brazo. Tres cadenitas. Y no se nos olvide sobre este bucle, porque aquí está el bucle, aquí donde conectamos el punto bajo o las cadenas de extensión. Ahí está. Ok. Y ahora nos vamos todo alrededor. Tenemos que llegar acá para hacer nuestro cierre de vuelta. Y yo las podría dejar, pero les avanzo un poquitín. Ya saben, amigos, que es muy repetitivo el punto. Desde aquí, yo estoy seguro que ustedes ya saben lo que van a hacer. Sobre cada V van a hacer popcorn. Todo, todo, todo. Y lo que vamos a ir alternando va a ser una de V, una de popcorn. Una de V, una de popcorn. V y popcorn. Siempre hasta terminar ya no tenemos que trabajar como hicimos en las esquinas de aumento es como lo ven acá así pero no olviden su punto bajo sobre las tres cadenitas y así va a ser súper rápido porque ya nos vamos a ahorrar todo esto y estar poniendo los aumentos y aumentos tres cadenitas y ya sabemos aquí vamos a poner y por última vez va a quedar sobre este pilarcito en la v no se les pase ay aquí me comió. un una lazadita o pasadita. Que a veces vamos rápido y se nos pasa todo el gancho. Tres cadenitas. Y aquí en este pilar, por última vez, trabajaremos sobre ese pilar que ya no vamos a trabajar. Déjenme, termino la vuelta. Y, bueno, creo que las veo en la otra sisa para que no se me vayan a confundir. Yo voy a rodear todo, 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 todo. Y que llegue acá, yo las encuentro. Llegué de este lado, mis amigas, y ya tengo mis tres cadenitas. Y donde puse mi conexión primera, que está ahí como un puntito bajo, ahí voy a meter el pilar, mi cadena y ahí mismo mi pilar, que da arriba del popcorn que está aquí. Ahora comencemos con tres cadenitas y bajo el brazo vamos a trabajar las tres Vs que van aquí. Dentro de cada argolla, un pilar, una cadena. Un pilar, tres cadenitas. Si oyen ahí, rejurgitar, roncar <laughs> o tripitas, es dobi Cuando oyen así tripitas que chillan, es doble, amigas. Luego digo, ahí van a pensar que son mis tripas. <laughs> que se acuesta doblecito y tanto ronca como le tronan las tripitas. Y ahí está. Acepto. Y tiene un ruidero. Bueno, ahí están, mis amigas. Esto es de acá. Y ahí están las tres que pusimos bajo el brazo. Otra vez tres cadenitas. Y aquí, de nuevo, donde conectamos el punto bajo, un pilar, una cadena y un pilar. Y continúo por donde yo empecé. Me doy toda la vuelta. Tres cadenitas. Y sobre cada popcorn, bolita, bucle, palomita. ¿Cómo le dicen ustedes, amigas? Escríbanme, por favor. Interactúen conmigo. Aquí no olviden este de aquí. Esta V, pilar, cadena y pilar. Del otro lado también la puse. Aquí está. Ya es la última vez. Y bueno, eso también va a dar amplitud para el cuerpecito. Y continúo acá con lo mismo. Si ustedes para trabajar el cuerpo sienten que están rellenitas, barriguita, mucho gusto. Si ustedes le ponen a sus Vs. Todas las UVs que estamos trabajando dos cadenas de separación, ya va a dar un espacio. Y aquí le pueden aumentar una cadenita. Aquí, en vez de ser una, dos, tres cadenitas, le pueden poner cuatro. Y cuando hagan su, su V, un pilar, ponen dos cadenitas y el pilar. Imagínense cuántas UVs son alrededor, son bastantes. Vean la amplitud y vean esta. Entonces ya les va a abrir un poquitín. Y cuando hagan sus eh, bolitas, pues iguales, porque si les ponen un pilar más, todo el cuerpo va a quedar más pachoncito. Ok, pero bueno, les contamos eso, que les ayuda bastante, bastante. Otra vez continúo con tres cadenitas y v sobre cada con regreso. Ya me falta poquito para llegar aquí donde yo empecé. Y ya les enseño qué van a hacer y las voy a dejar para que trabajen y trabajen y trabajen y trabajen y trabajen. <laughs> Hoy es uh, uh, viernes. Y entonces viernes 17 de diciembre vamos a ver cuándo les comparto este tutorial porque me gusta disfrutarlo mucho. Aunque tengo algunos que ya estoy subiendo, pero son trabajitos así que voy haciendo a ratos. Y me gusta disfrutar mucho el tejido, ponerle todo mi amor y mi cariño para ustedes. Ok, tengo tres cadenas. Buscamos la tercer cadenita, siempre dejando la cadena de separación y me deslizo para cerrar. Vuelta siguiente, puros popcorn. Nos deslizamos dentro, empezamos con tres cadenas: pilar número 2, 3, 4 y 5. Cuando yo siempre empiezo con bucle, siento que al deslizarme aquí en este pilar, ojalá lo. Siento cuando hacemos el primero que, como que me cuesta un poquitín, entonces meto casi siempre el primero de esta manera por enfrente, jalo y con la uña aviento los pilares para que se haga la bolita. Mis tres cadenitas, y recuerden siempre mi punto bajo aquí, ajusten para que el punto bajo no quede pues como jalado, como un hilo, sino así bien prolijo. Y vuelven a hacer sus tres cadenitas, y otra vez acá. Hacemos nuestros cinco pilares y así va a ser en cada V. En cada V. Yo aquí con el trocita sería mi vuelta dos de bolitas. Haré tres por color. 3, 4, 5. Fíjense que tengo muchos cristales. O hilo cristal. Aquí me volteo. Donde está uno, dos y tres. Sobre el pilar tres. Tomo solo un solo hilito. Y aquí en este pilar de la orilla, todo directo. Y ahí me deslizo hasta el gancho. Con la uña, como que aviento hacia afuera mis pilares para que se haga el cuenquito. Tres cadenitas otra vez. Y aquí, mi punto bajo. Les decía que tengo mucho cristal. Pues comercial, el de la parisina, el de Omega Cris. Tengo todos los colores, amigos, creo. <laughs> Imposible. Pues tengo muchos. Pero no quería yo meter más porque siento que estos me gustaron muchísimo. Estaba yo dudosa de meter blanco. Se los dejo como opción. Por si ustedes quieren meter blanco. A ver cómo se les luce. Y así continuó toda la vuelta. Regreso ya que la terminemos. Aquí vamos a cerrar sobre este bucle deslizando y vuelta siguiente V. Solo así. Ya van a ser dos vueltas que se repiten, ya no como hacíamos en este lado de aquí, que era como empezábamos la vuelta y directo de los aumentos y esos pues iba cambiando. Entonces aquí vamos a deslizarnos ahí y empezamos con vuelta de V en la siguiente. Déjenme la, termino. Y regreso. Voy a esconder este hilito. Terminé mi vuelta, amigas. Tengo tres cadenitas y vamos a deslizar. Ya nos llegó la tarde, amigas. Ya se terminó la luz del día. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Repite y repite. Vuelta una vuelta 2, vuelta 1, vuelta 2. Vamos por la 1, que sería aquí subir con tres más una Y aquí mismo vamos a hacer el pilar. Tenemos nuestra V de la vuelta 1. La siguiente será la que acabamos de terminar. Aquí nos toca hacer tres cadenitas que quedan al aire. Para ahí en la cadenita 2 hacemos el punto bajo para que queden estas de aquí. X o palomitas. <laughs> ok, mis amigos. Entonces hasta aquí las voy a dejar. Tres cadenitas. Y aquí de nuevo sobre el bucle, pilar, cadena y pilar. Hoy me salí, miren, está, la, está más hacia la, la izquierda. Pilar, cadena, pilar. Bueno, mis amigas, yo las voy a dejar. Les vamos a dar un bañito, descansar las manos, porque no hay que mojarnos las manos cuando hemos tejido mucho. Hay que dejar pasar unas dos horas, tomen crema de la que sea y dense masaje, sobre todo en los huesitos. Miren que yo llevo muchos años tejiendo y no tengo ninguna bolita. Deformidad en los dedos, no me las mojo, tengo que dejar que se me enfríen totalmente, no mojárnoslas para absolutamente nada. Y apriétenlas, aprieten, no se truenen los huesitos, ¿no? <laughs> échense cremita, sóbense, esperen un muy buen rato y ya se van a bañar, ¿ok? Y ya después volvemos a retomar. Y pues así se ve de este ladito, miren ya, se empieza a ver cómo va creciendo. Es bien poquitín todavía. Este será nuestro cuerpecito. Ya que lo vaporice, se va a hacer más flojito. Y me falta una bolita. Sería la vuelta siguiente ya para cambiar de color. Estoy un poco indecisa si voy a meter el jade. La verdad no sé. Yo creo que ya no. Me voy a quedar con estos cuatro colores. Empezaré verde, amarillo, azul y de nuevo este. Ok, entonces, si hacemos así, así más o menos se vería desde arriba repitiendo los colores ok entonces las veo después Mis amigas, estoy terminando con este colorcito eh, la vuelta o más bien la hilera de dos bolitas, me falta una, que serían dos vueltas, la V y la de las bolitas. Y mientras, en lo que yo termino esto, de largo todavía estoy un poco indecisa. Se ve linda corta, pero me gustaría mucho hacérmela que tape, ya sabe. Caderitas, <risa> panchita. <risa> Entonces, pues yo creo que le voy a poner en repetir, repetir verde y amarillo que son los primeros que yo puse pero necesito darle vapor y medírmela porque tal vez baje ya con este color ahorita les voy a enseñar cómo avancé mi manguita aquí estamos terminando cinco pilares cerramos el bucle mis tres para hacer aquí en la cadenita número dos el punto bajo con tres cadenitas vamos a cerrar aquí arriba con deslizado y ahí mismo vamos a hacer para la siguiente Hilera un pilar, que serían tres cadenas más uno para separar, y ahí mismo el pilar, y hacemos tres de separación, y vamos a hacer otra vez aquí, yo me conecto bajito de la bolita, pero también tiene la opción de meter el gancho en un pequeño espacio que se forma en esa bolita, tres cadenitas, y vamos a repetir, miren aquí, si meten el gancho aquí en ese huequito que se ve ahí, aunque yo sentía que al meterlo ahí directo, como que. Apachurraba la bolita, como que la hacía más, más planita, entonces por eso me voy más abajito. Yo al comienzo de la otra pieza, la que usé para empezar el paso a paso, metí así como un pilar en realce, el primer pilar, luego hacía mi cadena y usaba aquí, aquí aquí para meter el pilar. Usaba el hilito que está aquí abajito, porque si no abre como un hoyito, el que está aquí, ese hilito, y ya metí aquí, y hacía el segundo pilar y para mi gusto quedaba perfecto y lo que hacía también el pilar en real se que avienta la bolita más hacia arriba pero bueno yo les comento por si ustedes lo quieren usar así abrazando toda la bolita cadena y ya queda aquí como abrazadito y esto abrazadito es uso el primer hilito y luego ya meto el segundo para que me haga como el segundo pilar no tan encimado o cruzado del primero y avienta la bolita más hacia afuera bueno yo la voy a dejar en espera yo eso lo voy a, a seguir avanzando y nos vamos a ir con la manga, amiguitas. Vamos a ubicar primero lo que tenemos bajo la manga, que son las tres Vs. Y una V que está aquí y la otra aquí, que son esquina y esquina. Tenemos tres bajo el brazo. Eso es lo que vamos ahorita a trabajar. Yo, como ven, ya avancé una manga. Siempre me gusta avanzar una para que pues yo sepa cómo se las voy a explicar. Y así queda. Yo le hice diez vueltas. Aquí tengo la del punto bajo, eh, la de... V, solamente quedó V. Y aquí ya voy teniendo de bolitas 3, 6, 9. No son 10 vueltas. Les dije 10 vueltas, no les dije 10 vueltas. Bueno, ya saben que por cada eh, bolita es una de la V y la de la bolita. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, por color 6. Pero como nosotros ya tenemos la manga, se puede decir que una hilerita de la rosita. Entonces ya nada más contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 vueltas. Es punto bajo. Puede ser cargado o no cargado. Ya lo vamos a ver al final para que quede así. Y bueno, ahí está. Ustedes lo pueden hacer más largo, más corto y bajo la, el brazo o sisa. Nos va a quedar así. Esperen que le veo. Como unos pelitos de doy porque. ¡Ay, amigas! Anda aquí conmigo. ¿Desde qué días? Tiene yo creo dos días. Y no se me quita de encima y me, me echa pelitos. Bueno, ahí está, miren. Tenemos la V de la esquina. Y las tres que están aquí abajo, las que hicimos. Bueno, vamos a montar tres V encima de esas Vs del arito que nosotros armamos. Los arquitos. Y se ve bien chulo, miren, bien bonito. Y de esquina a esquina, pues vamos a hacer V y V. ¿De acuerdo? Ahí está la V de la esquina, sobre la bolita que está aquí. Se ve súper chulo. De comienzo, como que se ve raro. Uno piensa que no se va a acomodar perfecta la manguita, porque hay como una esquina, así. Pero queda preciosa. Miren, queda esa esquina. Y uno piensa que no se va a acomodar, pero se acomoda preciosa. Entonces, vamos a usar también el rosita. Yo esta la voy a anudar por aquí. La voy a esconder aquí. Porque si no, no me va a dejar trabajar, amigas. Le voy a poner aquí un uno o dos separadores para que quede adentro y no se me esté saliendo, saliendo y saliendo, porque yo eso lo dejo en espera. Y luego si se me empieza a botar, acá le cierro el paso <laughs> para que quede aquí guardadita mi bolita con la que yo voy a trabajar. Le puedo poner otro separador de este lado y queda guardadita allá adentro como una bolsita. Eso solo para que nos deje trabajar, no se nos vaya a hacer un enredijo, porque yo a veces me aburro, ya estoy trabajando aquí abajo, me aburro y me voy a mangas, me voy a cuello. O me voy a otra cosa. Bueno, mi gancho igual. Dos y medio. Amigas, si son delgaditas. Que tienen su bracito chiquito. Eh, por favor. Ay, corazón. Bueno, noche me dolió mi dedo. Luego me los metí todos. Entonces, eh, gancho del dos. Ok, eso sí, tenganlo en cuenta. Del tres yo no les recomiendo. Hay quien sí teje del tres. No le tengo aquí en la mano. Lo acabo de ver hace ratito. Eh, con el tres. Estos dos, miren. No, estos puntos cinco. Acá tengo el, el del 3, que sería este, miren, es más gordito. Hay en cristal sí si del 3. Es súper importante ver eso con qué gancho lo van a hacer. Porque, ay, porque siempre pierdo mis ganchos. No los pierdo, es que tengo tanto de aquí que lo encuentro. Bueno, <laughs> tantos que presumir. Bueno, eh, del 2, sí es que son delgaditas. Si, si ustedes lo quieren poner un poquito que les quede más flojito, del 3. Pero de verdad yo no les recomiendo del 3. Pero bueno, vamos a empezar nuestra manga. Vámonos rápido. Vamos a dejar ahí. ¿Y dónde se van a ubicar? Donde quiera que ustedes quieran. Se pueden ir desde abajo, desde arriba, de cualquier lugar. Si ven el cierre de vueltas, no se ve nada marcado. Y nos vamos con nuestra bolita que tenemos acá. Yo quería sacar el centro porque es más rápido. Pero bueno, vamos a usar aquí. Vamos a cortar aquí que tengo enredada la bolita. Aquí tenemos. Y bueno, vamos a empezar. Es que no pude sacar el centro. Está como muy anudada. Nos acomodamos, amiguitas. Perdónenme, pero no me acomodé muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Si ustedes observan, la mayoría de acá arriba son bolitas, bolitas. Entonces nos toca las Vs y nos vamos a ir a cualquier sitio. Se pueden ir en mero y medio para ir cerrando ahí en medio, que es lo mismo, les digo, no pasa nada. O se pueden ir desde esta esquina, de donde ustedes quieran. Incluso nos podemos ir al pilarcito porque en esta vuelta por última vez vamos a hacer sobre este pilar una V. De este lado también se lo van a encontrar, que es de la parte que estaba antes de cerrar, ¿se acuerdan? Que había un pilarcito de los aumentos. Bueno, no lo podemos ignorar. Si lo quieren ignorar, sería de los dos lados una V menos. Pero temo, temo que se vaya a ver ese pilar ahí ignorado, que se vaya a ver mal, pero chequenlo. Estamos aquí, a ver, lo encontramos, juntas pilarcito, pilar, aquí está. Si ustedes lo ignoran, hay un espacio desde esta V a esta muy grande, ¿se dan cuenta? Entonces, si ignoran ese pilar, tendrían que reducir las cadenas, al menos en la primera vuelta, para que se junten. Pero aún así creo que quedaría un hueco grande, así que ese pilar le vamos a poner su V. Reducir es mejor con un gancho más chico o quitar de las tres cadenas que hacemos de separación una cadena bueno nos vamos donde quieran donde se quieren ubicar a la mitad donde quieran es lo mismo mis amigas mitad o sea que tenemos tres bajo el brazo larguito para después perderlo y vamos a comenzar con la conexión una dos tres casi siempre la primera se pierde si conectan de esa manera entonces hacen cuatro si no hacen un nudo aquí que a veces dice a mí no me gusta porque si sí se sobre se ve entonces se desliza para subir no hagan punto bajo solo se deslizan entramos así ya tenemos el nudo en el hilo y este lo pierden suben con tres más uno y ahí mismo un pilar tenemos nuestra primer V para mí a mí me gusta más buscar la cadena del centro aquí se supone que hay un pilarcito y meto y hago mi tercer, mis tres cadenitas más uno y ahí pongo el pilar a veces esos pequeños datitos que les voy dejando o compartiendo les funciona mejor a una que a otra. O hay a quien le choca hacerlo como a mí. <laughs> Tres de separación y voy buscando otra vez la cadenita de en medio. Y hago pilar, cadena y pilar. Hay quien le gusta ser más práctica y más rápida y no le gusta conectarse en las cadenas de las mitades de las cadenas. Les gusta meterse así, directo, así. A las cadenitas al aire. Pero a mí me parece que se ve mejor y no se barre para ahí y para acá. Bueno, aquí tenemos... Esto, miren, abranla para que vean, aquí está el punto bajo, tres cadenas, punto bajo, tres cadenas, aquí está el pilar donde vamos a poner V, pero aquí está una bolita y aquí arribita vamos a poner una V, pilar, cadena y pilar, lo mismito del otro lado. Aquí es donde cerramos vueltas, ahí está. Ahora, continuamos con una, dos, tres y aquí está el pilar donde vamos a poner siguiente V. Pilar, cadena y pilar. Bien bonito. Yo aquí cuido que mi hilo no se me afloje porque si no queda todo más aguadito. Seguimos con una, dos, tres. Y nos toca sobre todas las bolitas que vemos aquí, todas, todas sobre ellas. Y ya que llegamos acá en la esquina, yo las voy a ver. Y sobre la bolita vamos a ir poniendo nuestras Vs. Pilar, cadena y pilar. Nuevamente tres cadenas. Una, dos, tres. Y acá mi pilar. Hoy es domingo, amigas. Domingo. Y yo he estado tejiendo esta blusa. Creo que tres días. No me acuerdo. Creo que les dije al comienzo del de video. Pero la tejo a ratos. Y estoy con dos a la vez. O sea que no es tan tediosa. Saben que a mí me, no me gusta repetir, repetir, repetir. repetir. Los puntos de tejer en circular. Soy muy poco. Pero. Lo vale muchísimo la pena, así que tampoco está tan que digamos me voy a tardar los siglos, no amigas. Si nos gusta mucho, déjenme, retiro mi café, menos que estoy tomando mi café, pero que luego me cae el hilo encima. ¡Ay! Casi tiro mi cámara. Entonces, ¿qué les decía? O sea que es rápida. Tres. Yo tejo te a ratitos. Un rato en la tarde, un rato en la noche. Porque. Sí, repito, 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 que me quedo dormida, amigas. Me da un sueño, una flojera. <laughs> me gusta más como unir cuadros, como estar rediseñando algo yo. Eso me gusta mucho. De hecho, estamos terminando un proyecto que muy pronto les voy a compartir, que lo estoy haciendo con mi imaginación. Puntadas del agua, ya saben, es quien diga que es invento mío, pues no, porque los puntos todos ya existen. Podemos modificar y hacer otras cosas, combinar y eso, pero los puntos ya están. Bueno chicas, déjenme terminar. Hasta acá. Llegamos de este lado y nos encontramos con el pilar. Y sobre el pilar vamos a hacer V. Todo vista ronquirón que amigos se me antoja su sueño. Tres cadenitas de separación y ahora aquí está la bolita, que es la esquina. Ahí arriba posiblemente se vea el punto bajo y si no, ahí encima. Ponen pilar, cadena y pilar. Así se ve. Ahí está la bolita. Y sobre el pilar pusemos V. Ahora continuamos con tres cadenitas y nos vamos a encontrar un arito. Nosotros empezamos con el arito 2. Buscamos aquí la cadenita de en medio para conectar mi V. Si ven que se abre, porque a veces tejemos alguna cadena muy abierta, pues se mete abrazando todo. Así, abrazando todo. Pilar, cadena y pilar. Tres de separación. Y vamos a empezar a hacer nuestros cierres. Dejamos una de separación. Cerramos aquí en la tercera cadenita para nuestra V. Debemos esconder bien bonito nuestros hilos, por favor. Bien chulos, preciosos. Y ahora, amigas, vamos a empezar a trabajar con core. Siguiente vuelta, la que estamos haciendo ahora. Siguiente vuelta, la que vamos a hacer ahora. Tengo una bolita. Entonces, aquí ya voy a empezar la bolita 2. Repetiré dos vueltas, que será V y bolita, para tener 3. Ya cuando tenga 3, retomo el verde y después el amarillo. Y terminaré con el amarillo. Mi idea es terminar acá con amarillo. Quiere decir que me falta verde y amarillo para que combine así con el brazo. Pero pues vamos a ver cómo me queda, le voy a dar vaporcito. Esto al vaporizar va a bajar de tamaño, va a dar de sí, entonces no la quiero tan larga. Y lo que sí la voy a terminar sea el color que me toque, como vamos a hacer aquí. Yo voy a avanzar a mi manga, ahorita les avanzo un poquito y ya que vayamos a hacer esto, lo venimos a hacer juntas. Entonces, bueno, así queda mi manga. Les he dicho siempre que cuidamos que las mangas no queden en el doblez, o más abajo, o más arriba. Porque luego, dependiendo cómo es la hechura, se hace un muñonguero aquí y la manga desluce o se para para acá o se para para allá. No sé, idea mía, pero yo les comparto ese detalle para que chequen mucho cuando lo estamos trabajando. Entonces, ¿qué sigue acá, mis amigas bellas? ¿Sí ven ya ando mejor de, de la garganta? ¿Ya ven? Ay, al fin. Bueno, subimos, deslizamos dentro de la V y vamos a subir con tres. Ese es un pilar. Hacemos pilar número 2, hacemos pilar número 3, 4 y el número 5. Yo cuando hago la primer bolita, lo hago por acá enfrente, para que la girada luego no encuentre la tercera cadenita, porque este pilar se ajusta. Entonces aquí entro en la tercera cadena, cuento 1, 2, 3 pilares de allá para acá o de aquí para acá y el hilito que está aquí. Lo enlazo solamente uno de los que están enfrente mío y lo sacamos por acá. Con la uña aviento los pilares para acá. Pero si de momento no lo hago al dar el jaroncito. Si ven que no se forma la bolita, solo metan la uña o el dedito. Y se hacen los, las bolitas embolsaditas. Tres cadenas. Aquí en la de en medio vuelvo a poner mi punto abajo Tres cadenitas. Y empezamos aquí nuevamente con los cinco pilares. Yo quiero que ustedes chequen mucho hagan un par de vueltitas o, o al menos la prueba de la puntada que ya está en el canal la subí anterior a esto para que chequen como el hilo de aquí tomo el primer pilar completo aquí arriba cierro aquí aviento para enfrente los pilarcitos para que se haga el cuenquito quiero que chequen esto un par de vueltas o un par de veces para que vean que si ustedes abrazan aquí porque luego nos da pereza y queremos rápido, ahí abrazamos y a lo que sigue. Esto cuando usen la prenda pasa que se hace para allá o se hace para acá. Y más si estamos gorditas y eso eh, o nos queda ajustadita, se hace para allá y para acá y desluce mucho la prenda. Entonces es mejor, así, en la cadenita. Bien en medio, porque si toman un solo hebrita, se baja la. Entonces, amigas, yo voy a avanzar mi manga. La primera vuelta era la más importante, decirles cómo se reconectan, cómo pueden poner todas sus Vs. Cuatro y cinco. Que les salgan las mismas Vs de una manga que de la otra, porque si se llegan a brincar un espacio, pues ya no les va a dar. Si aquí yo la alineo, alineo, ay, pero ya está la bolita acá, de este lado. No está la, la vuelta completa como para decirles. Si yo la alineo aquí. Tengo una bolita, déjenme aquí la acomodo porque pues que me quede chueca. Cómo va, como va, esquina con esquina. Creo que está aquí, déjenme la, la emparejo. Lo quiero emparejar y más la en Aquí está una bolita. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 y aquí hay 2. 2 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Para que chequen que esas tenemos en esta manga. Las cuentan desde aquí. Es lo mismo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21. Ok. Pero dependiendo en qué número de vueltas ustedes cerraron en Canesú, pues eso va a variar. Ok. Amigas, las dejo. Vamos a avanzar un poquito la manga y también avanzo acá. Yo todavía regreso con ustedes antes de despedir el paso a paso para enseñarles cómo yo hice la manguita. Ok, regresamos más tarde. Mis amigas, ya le puse el verde y el amarillo. Creo que nos quedamos en ese color, la verdad no recuerdo. Me parece que estábamos grabando con este, la parte de la blusa. Y ya le hice mis tres bolitas del amarillo. Y ahora eh, le empecé con la V, como si yo fuera a hacer otra de las bolitas, pero ahí ya me detengo con las bolitas. Vamos a terminar en este caso, como es la parte baja de la blusa, pues no cambio de gancho. En cuanto a la manga. Eh, para que ustedes lo hagan con la manga, que yo ya le avancé la manguita, ya le hice el completo con el rosita, le hice las tres bolitas con el verde, que son seis vueltas, y voy a hacer, ya terminando acá con la faldeta, con el amarillo. Igual lo voy a terminar, la manga lo vamos a hacer como acá, pero en la última vuelta la hice con el gancho del 2, porque si no, como que sentía que al ponerme ya la manguita a mí me quedó aunque se ve un poquito pegadita, yo puedo meter libremente mi mano, no me quedó tan, tan ajustadita. Entonces la hice con el 2, porque la vuelta esta, si sí la hacía con el que hice, toda la manga, que es 2 y medio, sentía que en esto de aquí se hacía así, como con demasiado vuelito. Entonces, solo cambiando el ganchito me hizo un espacio muy bonito. Y aquí, en estos espacios, teníamos de cadenitas, si mal no recuerdo, tres, cadenitas de separación. Entonces, solamente puse dos puntos bajos ahí, uno encima de cada pilar y uno en medio, y dos aquí, dos aquí. Entonces, eso en la manga, por favor, para que lo chequen, recuerden, recuerden, para que se les haga bien bonita su manga, gancho del dos. Solamente la vuelta de los puntos bajos, todo lo demás con el del dos y medio. Y aquí pues ya terminando al fin la parte baja de la blusa, que es, ay, cómo me emociona eso terminar, amigas, no sabe, porque ya empiezo a pensar, ya estuve hace ratito buscando el nuevo proyecto, eso a mí me motiva y me ilusiona mucho. Bueno, ya teno, tenemos todas las de las UVs, vamos a hacer esto, una cadena, vamos a lazar y ahí, porque va a ser vuelta de puntos bajos con lazada o cargado, aquí en medio igual, lazo y aquí igual. No voy a hacer cambio con el gancho, les recuerdo. Y aquí voy a poner igual que en la manga, dos nada más. Porque para mí el espacio está perfecto. Pero si ustedes quieren ahí poner tres, porque ahí teníamos, tenemos tres de separación. Uno y dos nada más, yo pondré porque ya me medí la blusa, porque me da perfecto para poner esto, porque no va a reducir espacios y vaporizarla. Es muy importante. Si ¿Sí ven. Está perfecta con el espacio. No es de que se me va a encoger ni se va a abrir demasiado. Me queda perfecta con dos puntos bajos ahí. Punto bajo con lazada o cargado. Dos nada más en el espacio. Uno en el pilar. Uno en el espacio. Y uno en el pilar. Y otra vez. Dos aquí. Esta vuelta la pueden repetir una, dos o tres veces. Punto bajo. Con lazada o punto bajo cargada en cada uno de los que estamos tejiendo. Si quisieran hacer una nueva vuelta, yo solo me quedo con una vueltecita y terminamos toda esta vuelta deslizándonos aquí y perdemos ahí, cortamos y perdemos el hilito. Entonces me quedé. Recuerden que cada bolita son dos vueltas y estas, pues son dos: la de la V y esta. Entonces tenemos desde aquí 3, 6, 9. Bueno, contando

Y la del punto bajo 32, que estas podríamos contarla como una. Ahora estas son de dos vueltas, dos vueltas, dos vueltas, dos vueltas, dos vueltas. Eso creo que no importa tanto, porque ya cada una le hace de más o le hace de menos. Depende el gancho, material. Ustedes tal vez la quieran cortita que luce tan bonita para las jóvenes. Estoy segura que serán una de las blusas más vendidas. Si es que ustedes la hicieran como crop top. Ya fijan las chicas cómo les gustan usarlas, así como estoy enseñando su barriguita. Entonces hagan muchas para vender y les juro que les van a encantar. Y aquí pueden aprovechar todas esas sobritas de material. Y se pueden hacer un par de blusas para sacar unos, unas moneditas. Escondan bien bonito todos sus hilos. Vaporícenla con su manita. Le hagan así, así. Y espero que les haya gustado. Vean el tutorial paso a paso. No sé cuántos me vayan a salir. Yo la voy a editar hasta que la termine. Mañana me voy a tomar mis fotitos para que ustedes puedan verla. Y en cuanto al cuello, amigas, les comparto por si ustedes lo quieren componer. Yo creo que sí se lo voy a hacer con el gancho igual, dos y medio. Nos vamos a ir respetando todos los espacios, todos, todos, todos. Y como tenemos argollitas, pues nos vamos a meter en las argollitas. Aquí buscamos la parte de en medio. Una cadena y un punto bajo. Ahí está. Aquí había dos de separación, hacen sus dos de separación. Y aquí en la argollita hacen un punto bajo, uno solo. Esto puede hacer que su collito se cierre un poquito más, por si se les ve el tirante de su gracia. Dos cadenitas, y aquí en medio, bien conectado en medio. Ay, dejarle el hilo. Ahorita este lo piso, ponemos el punto bajo. Para que también la argollita como que se abre, vamos nosotros a cerrar con deslizado en este punto bajo. Se abre un poquitito la argollita y se ve bonito. Dos cadenitas y otra vez en esta argollita, mi punto bajo. Dos cadenitas. Ahora que la quieran reducir, que se les cae mucho, gancho del dos. Y nada más. Dos cadenitas. Y aquí mi punto bajo. Ay, que estoy haciendo esa acá. Lo siento, en, el, en la argolla, sin tomar una sola hebra, sino las dos completitas. Punto bajo. Miren qué bonito. Y se ve luego, luego cómo está reduciendo, ¿se dan cuenta? Para las que no queremos reducir, pues solo le ponen tres cadenitas. Les va a dar el espacio perfecto. Un punto bajo, una, dos, tres cadenitas. Vamos a la siguiente argollita. Y, y, y. Y hacemos nuestro punto bajo, de nuevo tres cadenitas. Vamos a la siguiente argolla y lo mismo vamos a poner mi punto bajo. Y aquí pueden ustedes notar el espacio como se acomoda mejor que este si quisieran reducir un poquito. Ustedes ahí lo acomodan a su gusto. A mí el, el, el cuello me queda muy bien, perfecto. Yo sí se lo haré con las tres cadenitas todo completo y termino con deslizado aquí. Y para mí ahí sería... Todo para mi blusa. Bien, lo termino para que yo se los enseñe cómo luce. Terminamos solo aquí en el punto bajo deslizándome. Ahí está nuestro cuellito, bien bonito, ya no se nos va como a caer de los hombros. Y ya nada más vamos a rodearlo con punto bajo, sobre el punto bajo, punto bajo, sobre las tres cadenitas, tres puntos bajos. Estos no van a ser con lazada o cargado, van a ser normales sobre el punto bajo un punto bajo y de nuevo 1, 2, 3 en el espacio y sobre el punto bajo un punto bajo así todo todo y nos deslizamos aquí para el cierre Bien, mis amigas, ya me dediqué a esconder todos los hilitos que tenemos por ahí, bien bonito. Voy a vaporizarla, voy a terminar la manguita, la voy a comenzar ahora, me falta lo amarillo y vengo para ya despedirme. Lista de este lado, quedó preciosa, lamo, amo, amo, lamo. Entonces nada más me quedo trabajando esas vueltecitas que son seis y dos más, que es la V y la del punto bajo. Así comencemos esto aquí abajo igual va a quedar mi manga como está esta. Entonces, para no entretenernos, yo la avanzo y regreso más tarde para que quede así. Voy a empezar de aquí, de la parte de abajo y como tengo todas mis bolitas popcorn aquí hechas, pues voy a hacer mi vuelta de V y luego de los popcorn. Comenzaré con mis tres cadenas más una y aquí mismo pongo mi pilar. A veces pongo cuando subo así me conecto así cuatro cadenitas porque jalo esto y una de las cadenitas se me pierde. Entonces subo con cuatro más una, tres de separación y otra vez suelto el hilo para perderlo cuando terminemos. Vueltas de V, pilar, cadena y pilar. Cerraré mi vuelta aquí. Luego me deslizo dentro de la V y comienzo. Los cinco pilares ahí y los cierro y así voy haciendo mis, mis bolitas. Amigas, doy por terminada mi blusa. Ya le terminé su manguita. Acabo de darle vaporcito. Me encantó, amigas. Quedó bien bonito. Y me llevé 192 gramos, amigas. O sea que es bien, bien poquito. 192 gramos. Las madejitas tienen 40 gramos. Tengo varias todavía por aquí incompletas. Y bueno, yo estaré trabajando con este poco a poco por si ustedes quieren hacer un diseño diferente, pero con el mismo comienzo sobre solamente del canesú adelántense amiguitas y después nos vamos a ver acá en el canal para que trabajemos con esta belleza yo lo iré haciendo poco a poquito porque luego sí como que nos abrimos del mismo punto estar sobre lo mismo pero bueno al menos a mí me pasa aquí está 192 gramos vaporizada todos los hilitos bien 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 escondidos y muy contenta de poderles compartir este diseño que mucho me lo han pedido. Creo que tiene algunos cambios por ahí y bueno, que les guste mucho, ese es mi deseo. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo paso a paso. Las quiero mucho. Espero que se hayan pasado una Navidad preciosa y esperemos con mucha fe y esperanza de que sea mucho mejor el próximo año. Esperémonos con mucho, eh, mucha ilusión y muchas esperanzas, ¿ok? Cuídense mucho, un beso y nos vemos en el próximo video. Besos.